Hoy os quiero hablar de uno de mis momentos favoritos de la historia, el siglo XIX, sus grandes autores, sus grandes proezas, sus grandes enigmas, el siglo XIX. Uno de los protagonistas fundamentales lo es Alejandro Dumas. Vamos a contar su historia a grandes rasgos, con esas anécdotas, con esa polémica que siempre rodeó a un personaje curioso, un personaje que fue objeto de mofa, de censura, que le impidieron entrar en la Academia Francesa por culpa de las perversiones de las que le acusaban. Sí, la verdad es que le gustaba mucho el género femenino, frecuentaba mucho ese género, pero no quita para que sea uno de los autores más populares del siglo XIX y de toda la historia. Ahí están sus obras, con negros, con ayudantes, con colaboradores, con documentalistas, pero ahí están sus obras. El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Enrique III y su corte, El Caballero Armental. Hay tantas y tantas emociones rodeando al bueno de Alejandro Dumas. Sí, uno de los artífices de la novela popular, uno de los que crearon ese género que se llamaba folletinesco. Sabéis que antes las novelas se presentaban por capítulos en las publicaciones, se las empezó a llamar folletines. Su creador, que se llamaba así, Folletín. Bueno, pues uno de esos grandes impulsores fue sin duda alguna nuestro héroe de hoy, Alejandro Dumas, don Alejandro Dumas, que tiene una historia tan curiosa como esta. Un joven Alejandro lo podemos ver correteando por la ville de Cotelet. Allí nació el 24 de julio de 1802. Venía de una familia curiosa y dudosa. Su abuelo, el marqués de La Pelletier, era un noble díscolo, un hombre que fue a las Américas buscando fortuna y buscando amor. El marqués se afincó en la isla de Santo Domingo y allí tuvo amores con una esclava haitiana, con una esclava negra. Fruto de ese amor nació un niño, el padre de Alejandro Dumas. Y ese niño mestizo, consiguió llegar a ser general, nada más y nada menos que general de los ejércitos napoleónicos. Él estaba convencido con la República. Él siguió a Napoleón en sus campañas en Italia, también estuvo en Egipto, y luchó ferozmente al lado del que él consideraba el gran líder de la República. Pero luego llegó el Imperio, luego Napoleón se opuso a sí mismo a la categoría de emperador. Y aquel general, el general David, no estaba muy conforme con esas ideas napoleónicas. En consecuencia, fue apartado. Fue aislado, fue sometido al olvido. Se casó y tuvo al pequeño Alejandro. Alejandro Dumas, se llama Dumas porque tomó ese apellido de su mamá, de su madre. Pero pronto murió el general David. Murió, como os digo, olvidado, casi en la indigencia. Murió en 1806, cuando Alejandro tan solo tenía 4 añitos. La madre, desprovista de cualquier ingreso económico, no tenía pensión, pues no le pudo dar, no le pudo suministrar, no le pudo proveer de buena educación al niño. El niño se crió como un auténtico salvaje, no fue a la escuela. Fue muy tarde cuando aprendió a leer, y no precisamente los clásicos, las novelas habituales, no. Él se interesó por la fantasía, él se interesó por mundos fascinantes, mundos de héroes. Ahí estaba Sir Walter Scott, una referencia constante para Alejandro Dumas. Más tarde sería traductor de su obra Ivanhoe. Bueno, pues aquí tenemos a Alejandro correteando por Cotelet y viendo cómo su madre se las veía y se las deseaba para poder sustentar esa familia, para poder sacar la familia adelante. Con 16 años se convierte en recaredo, se convierte en una especie de mensajero del pueblo, va de una zona a otra, de un lugar a otro, y va buscando encontrar un poco de dinero, unos francos, para ayudar a su madre. Esta consigue, un beneficio a cargo del gobierno francés. El gobierno francés le entrega un estanco. Y con el estanco, vendiendo tabaco, pues consigue sacar al pequeño Alejandro adelante, consigue comprarle esos libros que tanto le interesaban. Y Alejandro lee ávidamente, pero tiene un sueño, y ese sueño no es otro sino París. Él quiere viajar a París, él quiere progresar, él quiere culturizarse. En 1822, con 20 años, en compañía de un amigo, viaja a París, y allí estaba la ciudad luz esperándole. Algo iba a ocurrir, una extraña unión se iba a producir. Alejandro Dumas entraba en París, y entraba al servicio del duque de Orleans. Y este frecuentaba los ambientes culturales, este acudía a las élites sociales, y allí se leían las obras, porque era costumbre en el siglo XIX, antes de estrenar cualquier obra, era la costumbre leerla en público.
ir a uno de estos salones sofisticadísimos y leer la obra, la leía el autor de su propia voz, y la leía para ver cómo la recibía el público. Siempre lo primero era ofrecerlo a las clases pudientes, luego ya veríamos. Existían en aquellos tiempos dos grandes teatros en París. Por un lado, la Comédie Française, y por otro lado, el Odeón. Eran las dos grandes instituciones teatrales. Lo que no querían estos dos teatros, pues pasaba a pequeños teatrillos de los bulevares. Allí se representaban comedietas, operetas y todas las obras rehusadas por la Comédie o el Odeón. Alejandro Dumas sueña con estrenar sus obras, quiere ser autor teatral, ya lo tiene seguro, ya está convencido, quiere estrenar sus obras en la Comédie Française. Y se empieza a relacionar con los viejos actores de la Comédie. Quiere que esos actores algún día interpreten algo escrito por él. Por fin está a punto de consumarse un sueño. Nos encontramos en 1829. Alejandro Dumas está muy nervioso. Víctor Hugo todavía no había estrenado Hernani. Sería un año más tarde cuando se produjera este asunto. Pero Alejandro estaba nerviosísimo. Los melenudos románticos le acompañaban. Él también le gustaba mucho sentirse romántico. Y estrena Enrique III y su corte. Previamente, como os he comentado, había leído esta obra ante el público, y el público la había acogido con mucho calor. Esa calidez le dio fuerzas para ir al teatro y estrenar. Y estrenó con muchísimo éxito. Enrique III y su corte fue el impulso claro y definitivo para el nuevo autor teatral, Alejandro Dumas. Su nombre empezaba a sonar por todo París. Está muy contento porque además en Francia esto de los derechos de autor ya se manejaba desde 1792. Por tanto, empiezan a animar al joven, le empiezan a dar palmaditas en la espalda para que se entregue con entusiasmo a la confección de nuevas obras. Y así ocurre. Porque Alejandro Dumas, aunque ha pasado a la historia como gran novelista, como novelista popular, hay que decir que buena parte de su obra pues está en comedias teatrales, en obras teatrales, y también en ensayos de viajes, porque el viaje era la gran pasión para Alejandro Dumas, para él y para todos los viajeros románticos. Era como una especie de toque de elegancia. Aquel que se sintiera romántico debía ir, sin duda alguna, a viajar. Debía visitar países y además hacer de corresponsal. Porque estos viajeros luego mandaban sus crónicas, sus artículos a los diferentes periódicos. Fue el caso de Alejandro Dumas, que también se puede considerar como buen periodista, articulista. Conoció muchos países. Suiza, sitio al que fue tras una epidemia de cólera en París, él mismo contrajo esa cólera, y para curarse de esa enfermedad, pues fue a los ambientes más sanos, más montañeses de Suiza. Esto ocurría cuando tenía tan solo 30 años, pero llegaría en otros lugares. Lugares porque, por cierto, provocaron libros, ensayos de viajes. Él estaba enamorado, absolutamente enamorado de Italia. Allí había estado su padre y le había contado muchas cosas. De pequeñito, los primeros cuentos seguramente fueron en italiano. Él quería aprender idiomas. Se manejaba muy bien en italiano, quería aprender alemán para leer a Goethe, porque Goethe era la pasión en aquellos tiempos. Las obras de Goethe se representaban con avidez, se recibían con auténtica entrega y muchísimo entusiasmo. Bueno, pues él viaja a Italia, crea algunos libros, va a Rusia, hay un libro ahí, Impresiones de Rusia. También otro en Arabia, donde pasa una temporada, Arabia Feliz. En fin, hay otro incluso que tiene que ver con nuestro país. Hay un libro que se llama De París a Cádiz. Son los ensayos viajeros de Alejandro Dumas. Pero su éxito le hace pensar en crear novela. Él quiere crear novela, quiere escribir novela. Y empieza a realizar, bueno, ya Enrique III había sido una obra en prosa, pero quiere ahondar un poquito más. Él está siempre interesado por la novela de fantasía, por la novela de aventuras, esa novela que caracteriza al romanticismo, buscando héroes, buscando situaciones de honor, buscando aventuras inimaginables. En el siglo XIX, pues vivían inmersos en el maquinismo, la revolución industrial se había consumado, estaba en su cénit,
las máquinas empezaban a dominarlo todo, y los románticos huían de eso. Los románticos viajaban con la imaginación y también con el poco dinero que iban recaudando de sus obras. Por tanto, Alejandro Dumas quiere escribir novela histórica. Ahora está tan en boga la novela histórica, bueno, pues en el 19 aún más. Muy interesado en la historia, no olvidemos que a lo largo de toda su epopeya, Alejandro Dumas pues recorre prácticamente la totalidad de los siglos de la Europa Occidental. No olvidemos que son más de 150 novelas y otras tantas obras de teatro, artículos, ensayos, pero más de 150 novelas. Hubo momentos en los que Alejandro Dumas fue capaz de escribir, bueno, luego contaremos el dato, a lo mejor no tanto, pero fue capaz de escribir 6 libros en 6 meses, a novela por mes. Y como os digo, utilizaba el método del folletín, novela por entregas, novela por capítulos. Los parisinos devoraban las obras de Alejandro Dumas, ya muy consolidado, muy confirmado como autor. En 1838 conoce a Auguste Maquet. Auguste Maquet es su negro. Y claro, es que si quería ser prolífico autor, pues no daba abasto. Él era, sí, era muy trabajador, era entusiasta, sí, trabajaba muchísimas horas, pero no daba abasto para todo lo que quería hacer, todos los proyectos que quería desarrollar. Auguste Maquet era un autor mediocre, era un escritor mediocre, pero era buen historiador. Conocía perfectamente la historia y sabía documentarla. Alejandro Dumas le propone un trato. Trabajemos juntos, unamos fuerzas. Mi ingenio y tu pasión por la historia pueden provocar grandes acontecimientos literarios. Auguste Maquet, que andaba más bien en ruina, pues no le parece mal el asunto y empiezan a trabajar juntos. Sí. 1842. Alejandro Dumas tiene 40 años y aparece aquí lo que se puede considerar su primera gran novela, El caballero Armental, con 40 años. El éxito es rotundo y el dinero empieza a llegar a raudales. Lamentablemente, igual que llega el dinero a la vida de Alejandro Dumas, también se esfuma. Es como si tuviera un agujero en cada palma de la mano. Gasta, dilapida, vive bien. Él ha sido de vida miserable, ha tenido que vivir con pocos francos, su madre casi en la indigencia. Él quiere conseguirlo todo. Quiere disfrutar como las grandes élites de París. Y empieza a gastar. Sus fiestas son muy famosas, sus cenas todavía más. Era muy aficionado a la comida. Era un gran gourmet. Le gustaba incluso elaborar sus propios platos. Auguste Maquet trabaja de forma febril. Confecciona, da cuerpo a los libros, luego llega Alejandro Dumas, le da el toquecito de ingenio, coloca un personaje aquí, un diálogo allá, la firma y a vender. Ya se empiezan a salir títulos. La casualidad siempre fue en ayuda de Alejandro Dumas, por lo menos en esta época. Nos encontramos en Marsella, en uno de los viajes de Alejandro Dumas, Biblioteca Municipal de Marsella. Alejandro, husmeando entre los títulos, encuentra uno: Memorias de D'Artagnan. Lo ha escrito un tal Sandras, un autor desconocido, un libro polvoriento, olvidado, que nadie usaba, pero él lo lee y encuentra la feliz idea: las Memorias de D'Artagnan. Ahí empezó a gestarse el gran acontecimiento, ahí empezó a crear las primeras ideas, empezó a esbozar las primeras ideas para Los Tres Mosqueteros. Le comunicó el hallazgo a Auguste Maquet. Auguste empezó a documentar la época. Luis XIII, Luis XIV, Richelieu, Mazarino, en fin. Todo estaba dispuesto para la aparición de esta obra magna, Los Tres Mosqueteros. ¿Quién no ha soñado con Porthos, Aramis, D'Artagnan, Athos? Los cuatro mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Era el gran momento para la épica, el gran momento para la aventura. La novela popular era un hecho. Los Tres Mosqueteros, su máximo representante. Ya os digo que Alejandro Dumas lo aprovechaba todo. Todo le servía, cualquier historia. Recordando un hecho acontecido, pues, algo que le ha contado un prisionero, un detenido en alguna gendarmería parisina, pues recreó la historia de un conde. Un conde extraño. Un conde sometido a reclusión, a confinamiento durante muchos, muchos años. Era el conde de Montecristo, una isla que había conocido el propio Napoleón.
En 1845 aparece el Conde de Montecristo. Como os podéis figurar, la sensación recorre toda Francia. Todos quieren obras de Alejandro Dumas. Tiene gran público, hay miles de personas que quieren comprar las obras de Alejandro Dumas. Y él, por supuesto, les va a dar satisfacción. Auguste Maquet ya no es suficiente, tiene que contratar más y más. El gabinete de Alejandro Dumas se convierte en un sitio de trabajo, inagotable, donde cada vez hay más colaboradores. 6, 7 colaboradores trabajando en los libros de Alejandro Dumas. Él siempre dando ese toque genial, siempre estaba su firma, siempre estaba su sello, su forma de entender la literatura. Pero lo cierto es que aquellos hombres trabajaron muchísimo durante años. Alejandro tiene una gran fortuna. Todos conocen la esplendidez de Alejandro Dumas. Y como era algo megalómano, pues decide construir un castillo. Me voy a construir a mí mismo un castillo, que se llame el Castillo de Montecristo. El castillo pues reunía toda la suerte de lujos que podía ofrecer la época. Diferentes estilos, estilo romántico, por supuesto, estilo gótico, estilo neoclásico, todos los estilos dentro de ese castillo de Montecristo. Incluso había adornos que representaban la efigie de los grandes autores literarios de la historia, desde el propio Homero hasta él mismo, Alejandro Dumas. Sus iniciales por cualquier rincón del castillo. Al margen de este castillo, ordenó levantar un pabellón al que llamó Castillo de Yves, donde supuestamente iba a trabajar, aunque nunca abandonó su centro de trabajo. Él siempre estaba en esa calle Richelieu, curiosamente se llamaba Richelieu, en el 109 de la Rue Richelieu. Ahí se encontraba siempre Alejandro Dumas, con sus grandes colaboradores. También quiere levantar un teatro. Quiere dar sentido a su pasión teatral. Y en 1846 se inicia lo que es una aventura triste. Se levanta el teatro histórico, un teatro que va a durar apenas 4 años porque rápidamente va a fracasar, no va a recibir los ingresos que él quería y ese teatro se va a la ruina. En 1850 tiene que cerrar ese teatro. Antes, otra desgracia, en 1848, pues la desunión con Auguste Maquet. Auguste Maquet estaba harto, literalmente harto, de la explotación a la que era sometido. Pone un juicio a Alejandro Dumas. Es la comidilla de la sociedad parisina. No se habla de otra cosa. Alejandro Dumas, ¿acaso no hace él los libros? ¿Acaso no hace él las novelas? Finalmente se llega a un acuerdo. Auguste Maquet va a recibir el 25% de todo lo que se ha ganado hasta ahora con las novelas de Alejandro Dumas. Y eso es una cifra que para la época es de auténtico escándalo. 145.000 francos. Por supuesto, Alejandro no tiene esa cantidad. Así que convienen que Alejandro lo pague en cómodos plazos hasta 10 años. 10 años pagando a Auguste Maquet todo el trabajo de negro que le había dado durante otros 10. Alejandro Dumas estaba arruinado. Tiene que subastar su castillo de Montecristo. Las obras siguen apareciendo, pero él ya no está feliz. Ya no está viviendo su mejor momento. Por lo menos se regocija en el increciendo de su hijo, de su hijo Alejandro. Alejandro, el hijo, había nacido en 1824, una fecha emblemática para la literatura, es la muerte de Lord Byron, pero el nacimiento de Alejandrito. Alejandrito no fue reconocido por Alejandro Dumas padre. No, había sido fruto de la unión con una modistilla. Ya os digo que Alejandro Dumas, pues, gustaba del género femenino. Le gustó esa modistilla, estuvo con ella un tiempo. Y de ahí nació Alejandro Dumas. Tardó 6 años el niño en ser reconocido por su padre, pero luego fue el orgullo de este. En 1852, Alejandro Dumas, hijo, estrenaba La Dama de las Camelias. Era buen momento para el hijo, pero pésimo para el padre. Censurado por todos, criticado por todos. Le llamaban perverso. Le llamaban abyecto. Le llamaban explotador. Sus críticos lanzaban soflamas, mensajes, artículos. Decían, Alejandro Dumas y compañía, fábrica de novelas. Eso es lo que es, una fábrica de novelas. Se lo decía a título despectivo, a modo despectivo. Alejandro no lo estaba pasando bien. Por si fuera poco, andaba en líos con la política. Él era republicano convencido. Había incluso ayudado con sus escritos a derrocar a Carlos X... Y también, pues, había participado en la Revolución de 1848. En ese momento, Julio Verne llegaba a París y los dos se conocían. Eso ya lo contamos en nuestro pasaje de la historia dedicado a Julio Verne.
Pero en 1851 llega el golpe de Estado. Es momento para el Segundo Imperio, es momento para Napoleón III. Muchos literatos, muchos autores escapan, huyen de París. Se refugian en Bruselas. Es el caso de Víctor Hugo, es el caso de Alejandro Dumas. Muchos se van y critican a Napoleón III. Pero Alejandro ya no era el mismo. La producción baja, baja alarmantemente. Pasan los años. Finalmente, Alejandro Dumas decide irse a Italia, a su sueño. Marcha a Sicilia. Y allí conoce a Giuseppe Garibaldi. Como buen romántico, Alejandro Dumas se entusiasma. Se pone al servicio de Garibaldi, del libertador italiano. Ofrece sus escritos, ofrece su ayuda, su apoyo moral. Incluso con el dinero que va recaudando de sus derechos de autor, compra armas para los hombres de Garibaldi. Triunfa el movimiento garibaldiano. Y Garibaldi, agradecido, nombra a Alejandro Dumas, le nombra como una especie de director de arte, director cultural italiano. Se establece en un palacio de Nápoles, y aquí hay una historia muy, muy curiosa, porque Alejandro Dumas se interesa por Pompeya. Se interesa por las excavaciones de Pompeya. Incluso publica dos libros, uno dedicado a Garibaldi y otro a los garibaldinos. Son momentos felices para él. Sus mujeres, cuántas mujeres en la vida de Alejandro Dumas. Ahí estaba, por ejemplo, Ida Ferrier, su mujer, a la que tuvo que pasar una pensión de 6.000 francos anuales, que le dolió muchísimo, pero estaba Camille, estaba Emile. Adat, muchísimas mujeres en la vida, 6, 7, 8, 10, 100 mujeres. El amor, el cuerpo femenino, la belleza de la mujer, eso fascinaba a Alejandro Dumas. Un auténtico caballero. Todas o casi todas siempre quedaron encantadas con el trato recibido por Alejandro Dumas. Estaba algo viejo, estaba algo mayor, tenía ya 60 años, más de 60 años. Y no sabía muy bien qué hacer con su vida. Su hijo estaba triunfando, pero no sabía muy bien qué hacer con su vida. Su última novela en 1866, Terror Prusiano, así se llamó. Casi casi haciendo el prólogo a esa guerra entre Francia y Prusia que se produciría en 1870, el año de la muerte de Alejandro Dumas. Ese 5 de diciembre de 1870, en Puy, en la residencia de su hijo, de Alejandro Dumas, allí moría, casi casi inmovilizado, inválido, olvidado. Se le negó su entrada en la Academia Francesa, se le tachó de novelista popular. Novelista para las gentes vulgares. ¿Cuántos de estos necesitaríamos, verdad? Aunque tuviera sus colaboradores, aunque tuviera su gente trabajando, pero lo cierto es que esas 150 novelas hicieron soñar a generaciones enteras. Fueron acusados tanto él como Julio Verne de ser escritores populares, comerciales, pero lo cierto es que gracias a las obras de Julio Verne, de Alejandro Dumas, pues todos hemos podido viajar con la imaginación, todos hemos podido ahondar, luego pues la literatura más rigurosa, más clásica, pero eso ha sido la auténtica introducción para muchos, para miles, para millones de personas. Ese 5 de diciembre de 1870 fallecía Alejandro Dumas. Y la última curiosidad, su último libro publicado fue un diccionario de cocina, un diccionario de recetas, que también tuvo un notable éxito. Alejandro Dumas, el caricaturizado, hicieron muchísimas caricaturas por su aspecto negroide. Claro, su abuela, negra, pues transmitió los rasgos. Él tenía los labios gruesos, el pelo rizado, tenía un cuerpo hercúleo, impropio de los franceses, decían. Y eso fue motivo de mucha crítica, de mucha risa. Decían que su tez morena, de este mestizo, bueno, eso son cosas de la época, cosas del siglo XIX. Hoy nuestros pasajes de la historia para este gran autor literario, para este gran escritor, Alejandro Dumas.